Bienvenidos todos, segundo partido de la Quesocavia. Aquí estamos con, desde el plató de la Quesocasa, retransmitiendo la región de Latinoamérica. Estamos con Quesocav durante todo el mes de septiembre, lunes y miércoles a las 9 de la noche, horario de España. Estamos con la Quesocav europea y los martes, como hoy, y los jueves, estamos con la Quesocav de Latinoamérica. Primer partido de la región de Latinoamérica, por cierto, nivelazo. Nos hemos ido hasta el quinto set. Finalmente, el equipo de Clash Latam es el que se ha alzado con la victoria. Vamos ahora con el segundo partido, con la vuelta de Renegados, y me acompaña desde el otro lado del teléfono Niur. ¿Qué tal estás? Vamos con el segundo partido. Buenas, buenas, buenas. Vamos a tener este segundo enfrentamiento KGP versus Renegados. Renegados, el anterior campeón de la Queso Cup, mientras que KGP se ha ganado el lugar nuevamente en esos relegations, en el clasificatorio número 2, Álvaro. Renegados, que busca en este fin de semana, busca solamente el único título que le queda es la final mensual, mientras que KGP, no pudo tener la posibilidad de poder llegar a estar entre esos 8 mejores, pero en esta Queso Cup, que quiere nuevamente seguir estando. Baneos, Álvaro. Mortis, Byron y Poco y Estu. Bueno, parece que Renegados ha cambiado ese ban constante de Primo que hacían la temporada pasada. Es cierto que Primo, pues bueno, y todos los tanques en general han bajado un poquito, porque ahora pues se tardan algo más en cargar la ultimate de manera pasiva, es decir, simplemente claro, recibiendo daño, con lo cual ya no es un peligro como lo era anteriormente. Mortis, Byron, Poco y Stu. Lo que quiere decir que, bueno, pues finalmente tenemos brawlers abiertos, como puede ser Isabel, que es un ban recurrente y sistemático en otras regiones, y sin embargo aquí, pues que está abierto en casi todos los mapas. Bass también está abierto, cuidado con eso, porque en ausencia de un Mortis también puede ser un brawler de cuerpo a cuerpo muy a tener en cuenta. Vamos a ver cuál va a ser el primer mapa donde se va a disputar el primer set. Mapa, modo de juego de Atrapa Gemas, donde, pues bueno, con estos baneos, Genio, Byron, tenemos 8-bit. Que cada vez lo estamos viendo más, son brawlers que se pueden utilizar en este mapa de Hard Rock Mine. Así es, pasamos al primer set, que va a ser Hard Rock Mine, Mina Rocosa. Vamos a ver, porque tenemos con amplia composición abierta para que utilicen los equipos, ¿no? Entonces, la Bell está abierta, el Bass, como ha dicho Álvaro, sino también posiblemente podemos ver a ese Rico. Siempre en este mapa de Hard Rock Mine tenemos más o menos un 70, siempre 80% de probabilidad de ver a un Ricochet en la línea de la izquierda. Y bueno, aún así también a Navea me encantaría ver, por si nos traen, ¿no?, un poco doble tanque. Un poco doble tanque no, porque está bañado. El Byron también está bañado, así que Bea seguramente no lo veamos. Veamos seguramente un Genio, Bell, me gustaría más ver en el midliner, Álvaro. Pues sí, vamos a ver qué es lo que tenemos. Y ojito, Bell en la zona central. Brock, que también queda abierto. Es un brawler que está muy fuerte y que ha recuperado mucha presencia. Lo teníamos baneado en el partido anterior, pero ahora sí que va a estar disponible. Y ojito a León. Vamos a ver qué tal acaba funcionando. Rico también en la línea de la derecha. No entiendo muy bien el pick del Surge por parte de Renegados, teniendo en cuenta que Mortis está baneado, con lo cual, pues bueno, Surge es un muy buen pick para defenderse de un Mortis, pero en este caso, pues sabes que no lo vas a tener delante. Composición extraña de Renegados. Vamos a ver si le puede llegar a servir de algo. Parcio, ya que está soñando muy bien a Jubi, que veremos si las caderas le pueden llegar a funcionar. Que sí, aún así el cache de activo del Rico para darle la posibilidad de seguir estando vivo. 1 a 3 en gemas, va a agarrar algo las gemitas arriba, pero aún así que no. Vos decías, qué raro el pick de Surge, pero aún así contra un León lo está haciendo muy bien, Álvaro. Muy bien. Pues sí, efectivamente, no le está yendo absolutamente nada mal. Ojito que aquí justamente acaba cayendo. Madre mía, mejor casi que nos vamos a callar. El mapa que cada vez está más abierto. P.E.K.K.A. ha podido abrir casi todo el mapa. Cuenta regresiva que ha iniciado por un segundo. La vuelve a iniciar el equipo de Renegado Surge, que recuperaba todas las gemas, excepción de una que la tiene aquí Jubileu. Se va a enfrentar directamente contra este Rico. Consigue llevarse la baja y esto va a ser primer puntito para Renegados. Consiguen la triple kill y va a ser 1-0 en este set de Atrapa Gemas. 1-0 en este mapa de Atrapa Gemas. Composición extraña de Brock y Surge y Vivi. Le ha favorecido, sí, le ha favorecido.
Pero bueno, veremos si siguen repitiendo, si siguen repitiendo, si nos siguen trayendo esto, esta Vivi y este Sush. Recuerden, gente, que abajo en la acá barra ustedes en el chat pueden votar por su equipo exclamación KGP para votar a KGP, mientras que por Renegados exclamación RNG. También lo pueden hacer desde la aplicación de Upgrade, sí, para ganarse en toda la temporada, no solamente en la región de LATAM, sino también la de Norteamérica, en Norteamérica y las dos de ¿cómo se llama? Y las dos de Europa, ¿no, Álvaro? Efectivamente, y además podéis aprovechar para seguir cualquier clase de competición de Brawl Stars o de vuestros juegos favoritos, en particular juegos de móvil, de Supercell, Wild Rift también, en fin, el juego que queráis, pues ahí tenéis toda la información del competitivo para que no se te pase ningún partidito. Que es un pro tip ahí, los recordatorios siempre vienen muy bien, que luego al final es un lío cada competición, las horas, de esto es hora de España, esto es hora de Europa, esto es hora de Argentina, esto es hora de México, y al final te acabas haciendo un lío, con lo cual es lo más sencillo. En cualquier caso, Renegados parece que ha vuelto con el mismo nivel con el que dejó la temporada pasada, porque ha venido arrasando con absolutamente todo, se llevaba en la partida, me parece que era por un 10-1 a Gemas. Sí, 10-1 en Gemas. Ya han salido las últimas ahí, pero bueno, ya era el momento donde el equipo de KGP necesitaba meter el push necesario para poder resetear la cuenta regresiva. Al final y al cabo no lo pudo hacer, así que bueno, primer game para el equipo de Renegados, que apuesta por el bicampeonato, Álvaro. Pues sí, efectivamente, quieren reivindicarse o por lo menos postularse como campeones y bueno, pues lo van a hacer de la manera que saben, que es ganando los partidos. Veremos a ver si por parte del equipo de KGP encuentran alguna composición que pueda hacerle frente, y ojito porque se plantan una Penny que recibió un bufeo en lo que se refiere a la salud, un Dynamite y un Edgar. Sinceramente, tengo dudas de esta composición. Tengo bastante dudas ahí, la gente del chat está revertido lo que sería los colores. Renegados sería el equipo visitante, pero aún así ya está perfecto para castigar. Ojo porque el Dynamite, mirá que acierta, peca, acierta el gadget y aún así se va deleteado el león. Y ojo porque está funcionando, Álvaro, está funcionando dos composiciones en dos diferentes games que están siendo efectivas para el equipo de Renegados, ojo, Pues sí, están teniendo su efectividad y desde luego al menos se están manifestando en lo que se refiere a contador de gemas. Vamos a ver si pueden mantenerlo, sobre todo es muy importante los morteros que pueda tener Penny y de los que pueda disponer, porque ahí está el primer mortero. Esto es muchísimo zoneo a la parte central, sobre todo con esa Star Power que deja el círculo de fuego. Y fijaos cómo condiciona muchísimo los movimientos de Bell. Y que bueno, pues tiene que verse forzada a rotar en los tiempos o en los momentos que le deja libre el mortero. Recibe, eso sí, Jubileu, la marca de Bell. Esto es un condicionante importante para el Gen Carrier, para el portador de gemas. En cualquier caso, 5-6 en el marcador, máxima igualdad. No estamos recalcando, Álvaro, que tenés un fan en lo que sería la partida Mote 845 que va en búsqueda del ricochet del Percival, que se va absolutamente deleteado nuevamente, que va versus Riva Mar, se hace la doble, hermoso lo que juega. Yo creo que tiene poderes gracias a ese 845, Álvaro. Yo creo que sí, es así. Sin duda. Es un tema que, bueno, desde aquí se lo quiero trasladar a todo el mundo. 845 en el nombre, pero sobre todo en la tienda. Te da poderes estratosféricos como este Motep, que conseguía una robadita de 8 gemas suficientes para darle la victoria a su equipo KGP, que pone la igualdad en este set de Atrapa Gemas, 1-1 en el marcador, y sorprendentemente han hecho funcionar esta composición. Sí. Creo que capaz que posiblemente, no sé si capaz que la entrenaron o algo, ¿no? Yo capaz, lo veo que capaz está troleando. Si estaban troleando, les sirvió. Les sirvió, la verdad, les sirvió. Y están mostrando que el nivel que tienen ellos con cualquier composición puede llegar a favorecer. Eso sí, hay capaz equipos que no van a tener la misma habilidad, ¿no? Pero bueno. Próximo mapa que vamos a tener, Álvaro, bueno, no sabemos todavía, pero el modo sí que va a ser balón, va a ser Brawl. Pues sí, efectivamente. A ver, no me estoy enterando de nada. Vale, no, asumo que hay demasiados lobitos en la parte de la izquierda. creo, ¿no? A no ser que haya... No, porque no se ha jugado ningún brawler que esté baneado. Estoy mirando... No, era un Edgar. No, estuvo poco, no.
Está bien, está bien. Vale, pues 1-1 en el marcador, con lo cual todavía por disputar. Y bueno, pues una composición que ya digo, una penny que 100% de winrate. Sí, la verdad que sí. La verdad que interesantísimo. Interesantísimo esta composición de penny con... Ok. Ah, está bien, ok. Está bien, es 0-1 para el equipo de Renegados. Gente, vamos a pasar a lo que sería el próximo set, ¿sí? Bueno, Álvaro, vamos a pasar a este mapa de triple drible, ¿no? Mapa de muy, muy cerradito, donde hay bastantes muros, ¿no? Claro, o sea, yo sigo pensando en el otro, estábamos viendo en la parte de abajo a Renegados, con lo cual era el bug del espectador, con lo cual de ahí que tuviéramos la duda por parte de que se había ganado KGP. Vale, pues Renegados es el que hace funcionar la composición finalmente de la Penny con el Edgar. Nos vamos a triple dribble, mapa muy cerrado, y aquí sí. Un Dynamite puede llegar a funcionar, salvo que quieras usar los throwers de toda la vida, que son el Tick, bueno, Tick, seguramente, porque Sprout yo lo veo, no lo acabo de ver tanto en este mapa. Ya no me sorprende, por Renegado ya no me sorprende qué es lo que va a piquear, pero bueno, aún así un thrower iría bastante bien, aún así también una Vega, ¿no? Con tan encerrados, ¿no? La Bell puede llegar a funcionar también. O aún así el Barley es un brawler que en este mapa es interesantísimo. Pero bueno, ya en cualquier momento vamos a estar comentando la partidita. Recuerden que ya tuvimos un primer enfrentamiento. Estamos en el segundo y ya comienza. Ojo que ya estaba empezada. Tenemos a KGP con composición de Bea, Brock y Spike. Mientras que por parte de Renegados nos presentan a Ruff con Edgar. Y no lo estoy viendo en pantalla arriba, Álvaro. Ruff, Edgar y Dynamite, creo. Si no me... Sí, y Dynamite. Sí. Dynamite aquí que acaba justamente de morir, el Dynamite de Doritos. Vamos a ver qué ZN, si puede chutar desde ahí, lo intenta, no le sale bien. Jubileu que pone el balón a resguardo, Motep que se esconde detrás de esas protecciones, de esos saquitos de arena que coloca el Coronel Rus. Dynamite Doritos que no está encontrando la manera de poder ser de más utilidad, y sobre todo a medida que se vaya abriendo el mapa con ese Brock de Parzival, cada vez lo va a tener más complicado. Doritos recoge aquí el busteo del Coronel Rus. Vamos a ver si lo puede aprovechar durante más tiempo. Veremos si puede llegar a aprovecharlo. Un minuto 8, 7 de partida que queda en lo que sería este mapa de triple drible. Que sí, que quiere Sky, que sube la pelota y además soñar bastante a Juby, que tiene que cambiar de línea de ya. Doritos tiene que enfrentarlo bien, el vuelo, bien el salto de Juby, que se lo lleva a la B. Aún así, una doble, triple, que no. Y al fin y al cabo, viene el golito de Renegados a falta de 40 segundos restantes, Álvaro. Le está sirviendo, por el momento. Sí, por el momento parece que le está funcionando. Cuidado que ahora el Edgar está un poquito tocado. Tiene el busteíto del Coronel Rus. Va a tener que saltar. Ahí está. Evita completamente la ultimate de Sky. Se lanzaba por GZN. El balón lo tiene Doritos. La ultimate que la falla, pero consigue acabar con Parzival. No le da tiempo a GZN. Me parece que a chutar. Con lo cual, el balón al centro del mapa. Vuelta a empezar. Se queda sin tiempo el equipo de KGP para anotar el gol. No solamente juega muy bien a la ofensiva, sino también a la defensiva, al equipo de Renegado. ¡Ojo! ¡Al palo! A falta de 4 segundos, Parzival que acierta, que al palito ahí pone el empate. Y ya tenemos el overtime en cualquier momento. Vamos a ver si esto a la composición de KGP le puede llegar a favorecer. Viene nuevamente el salto por parte de Jubi. Aún así Mote el pase con ulti. Pase y gol. Jubi que pone el 2-1. Qué lindo pase y qué golito, Álvaro. Qué lindo. ¡Qué golito se acaban de sacar de la manga aquí para cerrar lo que parecía que ya estaba cerrado, de no ser por ese gol pegadito al palo que conseguía KGP para alargar un poquito la partida! Y el equipo de Renegados que se coloca con un punto de set para poner el 2-0 en el global de sets. Así es, 2-0 en el global de sets, que si ganaría este próximo match, sí, este próximo game,
Veremos porque, bueno, no repitieron composición en el primer set y vamos a ver si en este segundo set repetirán o no la composición. Creo que Renegados está muy fuerte, Álvaro. En la región está bastante, bastante fuerte y creo que tiene la posibilidad, tiene la forma de decir, bueno, vamos a agarrar y vamos a poder utilizar cualquier composición que realmente no nos puede llegar a afectar tanto, ¿no? O sí, no sé. Pues sí, efectivamente. No, yo creo que al final Renegados tienen tanta confianza en las composiciones que proponen, pero sobre todo no es tanto la composición, sino que salen con un plan muy claro de acción de qué es lo que tiene que hacer cada uno y están sacándole mucho partido a ese pick de Edgar. No es nada fácil hacer funcionar ese brawler en competitivo. Es un brawler que Claro. después del último parche que le han subido el robo de vida, recomiendo encarecidamente que lo utilicéis porque en modos de juego, sobre todo en Showdown o en el nuevo modo de juego de Showdown Plus, es un brawler que es fácil de utilizar y con el que puedes ganar la mayoría de unos contra unos, pero cuando estamos hablando de 3 contra 3, a este nivel competitivo en el que en el momento en el que saltas absolutamente los tres brawlers del equipo rival te van a hacer focus para intentar matarte, es muy complicado que te salga tan bien como le está saliendo al equipo de Renegados. Pero bueno, ahí están los resultados, Niur, y están ahora mismo a nada, a un puntito de poner el 2-0 en el marcador de manera contundente además. Sí, la gente lo sabe, la gente lo sabe, está votando de Renegados. Recuerden también, sí, antes de la jornada, sí, antes de la jornada lo pueden hacer también desde la aplicación, sí, y poder llegar a ganarse Brawl Pass, así que no, nada, eso, sí, tienen la posibilidad en diferentes tipos de regiones. Estamos ahí esperando, a la espera de que comiencen, se están tardando ahí un poquitito. Pero bueno, ya comienza lo que sería este enfrentamiento. KGP, Álvaro, que nos presentan una composición de Ricochet, Dynamite y Spike. Mientras que por parte de Renegados, Shelly con. Perdón, Shelly, Colt y lo que sería Griff. Ojo, eh. Pues vamos a ver, de momento tenemos ahora es KGP, Sky el que está jugando este Dynamite. Vamos a ver qué tal le sale, pero bueno, ya cuando vemos a Renegados con una Shelly, te puedes esperar cualquier cosa. Digo Chelly porque me junto mucho con chileno, entonces se me pegó el Chelly. Veremos, viene aún así a romper todo Doritos. Esto es gol, 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 esto es gol. Renegado que está siendo absolutamente, absolutamente superior. Un minuto restante de partida, Álvaro, y lo veo bastante fuerte. Bastante, bastante fuerte, Renegado. Pues está bastante, bastante potente el equipo. Vamos a ver Doritos con esa serie que sorprendentemente está por lo menos siendo capaz de aguantar la línea de la izquierda. Tiene la ultimate ya disponible. Va a acabar cayendo, eso sí. Pero bueno, de momento, como es Renegados el que va ganando, otra cosa no, pero Sheriff, defender una posición lo hace muy bien. GZN, que se queda 91 puntitos de vida, se empieza a curar con esa última y consiguen llevarse la baja. Doritos, te has quedado solo y está priorizando acabar con el cactus de cobertura antes que intentar matar a los jugadores que quedan vivos. Así es, veremos, hacen una doble kill, solamente que queda el Colt, esto puede llegar a ser gol por parte de KGP, no se están coordinando del todo, pasa el Rico y ta 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 ta, falta de 14 segundos restantes, pone el 1 a 1 y ya se van a romper los muros, va a romper absolutamente todo el mapa y va a empezar el overtime y Doritos que hay, Mote que se lo lleva a Sky, tratando parcial con la ulti, pase a Mote, ta 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 ta, gol. ¡Ay, qué bien! Ataja Sky, deja la bola en un costado. Y Álvaro, complicado para el equipo de KGP, que creo yo, que creo yo, que creo yo, que creo yo, va a ser 2 a 0 para Renegados. Pues Renegados, que con una Shelly se coloca con un 2 a 0 en el marcador. Shelly, Griff y Colt, no sé hasta qué punto era troleo o hasta qué punto estaban intentando hacer el snipe de una composición de tanques, porque al final tanto Griff como Shelly funcionan muy bien contra los tanques a corta distancia, pero bueno, en cualquier caso han ganado y no tenían enfrente una composición a la que pudieran hacer Claro. counter. Pero bueno, 2-0 el marcador, creo que pueden estar contentos. Sí, están bastante, bastante contentos que encima con estas composiciones, o sea, en cada game, Álvaro, en cada game que han ganado, nos trajo una composición diferente en cada game. O sea, muy, pero muy interesante el equipo de Renegados sintiéndose bastante, bastante seguro en su equipo, ¿no? Vamos a ver porque vamos a pasar a este mapa de Canal Grande, sí, mapa de Bounty, ¿no?
que hay que ver qué es lo que no, nos pueden llegar a traer, a qué, no, a qué nos van a sorprender a vos, a mí, al chat, ¿no? Bueno, pues veremos a ver qué es lo que traen. Desde luego, Bounty, canal grande, aquí algún thrower sí que suele funcionar bien. A veces incluso un doble thrower, un Tick y un Sprout pueden llegar a funcionar bien. Byron, Penny, bueno, yo no sé, es que ya si han jugado Shelly en Balloon Brawl, ¿qué no van a jugar aquí? Sí. No sé, realmente no sé qué es lo que van a jugar, porque bueno, si vamos a hablar de composiciones, yo creo que iría bastante bien una Bell, está abierta la Bell, o posiblemente un Sprout también iría muy bien en este mapa, así como un doble tirador también funciona muy, pero muy bien, ya que el Mortis está cerrado, así que veremos qué es lo que nos van a traer, especialmente KGP, que tiene que dar vuelta a un partido bastante, bastante complicado en esta situación, así que nada, veremos qué es lo que nos traen. Pues vamos a ver qué es lo que deciden presentarnos los equipos, pero en cualquier caso, es que ahora mismo estaba mirando, ¿no? Un poco, tenemos al Poco, tenemos al Byron, o sea, los healers están deshabilitados, pero PAMS ha llegado a jugar aquí en este mismo mapa en la región europea. Brock está abierto y con Brock puedes plantear una apertura completa del mapa. Y de hecho ya estamos viendo cómo Renegado se ha venido con Brock, se ha venido con Max, con Rico, Bass, Brock y Surtz por parte del equipo de KGP. Sí, cabe destacar que el Brock está bastante fuerte en este meta y ojo porque rompe toda la cobertura de Río a Mar para llevárselo y aún así 4-1 en Estrellita, recién acaba de empezar la partida y Renegado que está al acecho, viene lo hace en búsqueda con la garra pero aún así que no le alcanza, rompe absolutamente todos los pastizales Doritos para que tengan bastante, bastante cobertura. Creo que ese Surge la va a sufrir bastante, Álvaro. Va a sufrir bastante. Pues vamos a ver, ojito, porque aquí consiguen una triple kill en el equipo de Renegados. Es un 12-1. Y bueno, pulgares hacia abajo por parte del equipo de KGP, que se está viendo claramente superado por la composición que les trae Renegado, recibiendo muchísimo daño. Y vamos a ver Sky si es capaz de conectar ese gancho. Está bastante tocado de vida, tiene que recuperar todavía un poquito de salud. El cohetazo del Brock para hacer algo más de daño. Peca con otra buena ultimate. Y es que esto está siendo un auténtico desmadre. Sky, que perdía el gancho, acaba perdiendo la vida también. Y Ribamar, que no puede hacer nada con ese Surge. Otro gancho fallado por parte de Sky. Y bueno, pues 22-1. O sea, básicamente el equipo de KGP se ha limitado a recoger la estrellita azul. Sí, si KGP los mata a los tres, no le va absolutamente cansar nuevamente que el gancho la garra no es del todo efectiva. Y esto es un doble, doble, doble match point para el equipo de Renegados que, bueno, que está siendo absolutamente una fiesta para ellos. Se están divirtiendo, troleando a la vez, jugando bastante bien, Álvaro. Creo que es un equipazo para que pueda permitirse eso. Creo yo que sí. Sí, pero para poder permitirte esto tienes que tener un salto grande de diferencia de nivel Claro. con respecto a los otros equipos. O sea, quiero decir, si al final empiezas a jugar con posiciones que puedan ser un poquito más off meta, que no es lo que te puedas esperar o que no sea la composición con los brawlers más fuertes ahora, del momento, y ganas con otros que no están tan fuertes, pues significa que estás un paso o varios pasos, de hecho, por delante del Claro. resto de equipos, porque es que no solo es que estén jugando cosas raras, es que han ganado partidos con mapas con Shelly, están jugando pues una Max que no es lo habitual en caza estelar, y es que podrían llegar a ganar el partido por un 3-0, con un 6-0, con 2-0, 2-0, 2-0. Están en todos los games, están siendo realmente superiores y ca con cada diferente composición. No sé, lo estoy viendo bastante, bastante fuerte. Renegados, que bueno, que para mí tiene un nivel bastante, bastante superior. Que bueno, si la gente del chat no sabe, van por el bicampeonato. Anteriormente han salido campeón de la anterior Queso Cup y bueno, van por absolutamente todo. Tenemos ya la partida en este mapa de Canal Grande, donde tenemos composición de Brock con Bea y Surge, mientras que por parte, ojo, 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 Álvaro Renegado nos traen a una Pam con esa skin que creo que yo que tu video tiene 88K de likes, así que ojo. Les Y quedan con Frank, 12.000.
Ay. Así que la gente del chat que no dio like a ese video, vayan a darle like, ¿eh? Con Pam, Frank y Edgar. Ojo, Álvaro. Pues cuidado porque puede ser muy, pero que muy interesante. Y el Frank, que de momento les está saliendo bien con esa Pam, no tanta superioridad como anteriormente. De hecho, es un 7-4 en el marcador. Han conseguido ya muchísimo más que en la partida anterior. Y ojito Doritos, que tiene la ultimate y va a saltar. Va a saltar, lo está esperando Parzival, amigo mío, no sabe la que se te viene encima. Aquí se lo están intuyendo y acaban de detectarle. Menos mal, no se atrevía a saltar antes. Yo creo que estaba esperando a que gastasen más ataques todavía. Sí, sí, estaba esperando que gaste más ataque. Rivamar que se lo lleva a Peca, pero aún así, esto es un empate. Tenemos la estrellita azul en posesión del renegado. Ya level 4, Sky tratando nuevamente de ver dónde está Dorito, que está esquivando muy bien lo que serían los disparos en cualquier momento. Como ha dicho Álvaro, va a saltar y va a saltar, va a saltar. El Frank sufriendo bastante daño. Mirá cómo le están haciendo el 3 contra 1. Veremos si puede llegar a salir vivo al final y al cabo que no. Viene el salto por parte de Dorito. Se lleva solamente a Sky 9 a 12. Y Álvaro, ay, ay, ay. Y la Pam, la Pam. Ojo, 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 ojo. ¿Qué se hace la doble? ¿Qué se hace? 61 de vida que queda. Mira, Mar. Tiene que tanquearlo Sky. Y 20 segundos restantes. Álvaro tiene la estrellita azul. Y por el momento es partida para Reneados. ¡Qué bien lo hizo aquí el movimiento envolvente de Motive con esa Pam que cortó la retirada del equipo de KGP! Y de hecho no murió el Surge de auténtico milagro. Se queda demasiado tocado, escapa Edgar, no quiere saber absolutamente nada, pero acaba cayendo. Le han enganchado a falta de 2 segundos Parzival, que conectaba ese cohete 1-1 en el marcador KGP, que no sé si con esto puede llegar a salvar su honor. Ay, 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 que casi gana un perfect, pero al final del cabo le sacó un game por el momento KGP. Y ahora Renegados tiene que apostar por llevar una composición mejor. Yo creo que Pam, Frank, o sea, el Pam Edgar capaz que lo podía llegar a aceptar como siendo no troleo, pero ese Frank Álvaro... muy raro, muy raro. El Frank prácticamente les dio todas las estrellas al equipo de KGP. Tenía... no, pero tenía una desventaja de rango y no llegaba a alcanzar. La jugada que proponía el equipo de Renegados era muy buena y de hecho a nada, me parece que se quedaba menos de 100 puntos de vida el Surge de escapar, porque si no habría tenido mucha más ventaja el equipo de Renegados y podía haber llegado a ganar la partida a pesar de la baja del Edgar en el último segundo. Pero bueno, en cualquier caso, 1-1 en el marcador. Le ponen un poquito de salsa al partido. Por lo menos vamos a ver qué es lo que nos traen ahora. Y vamos a ver sobre todo si Renegados elige una composición que sea un poquito menos troll. Espero que así el casteo está un poco más entretenido. Y no aún así que está sufriendo bastantes bajas de Fran, por ejemplo, ¿no? Ver cómo el Edgar está ahí tratando de ver en qué momento puede llegar a saltar. Pero bueno, este no hemos mencionado, Álvaro, ¿no? Ni bien empezaba el mapa de Canal Grande, que el Brock puede llegar a funcionar bastante bien por el hecho de que está libre, ¿no? En el tema de los piqueos. Y veremos, porque tenemos ya lo que sería este tercer set, tercer game, perdón, en este tercer set, ¿sí? Y tenemos composición de Brock con Squeak y Surge, mientras que por parte de Renegado nos presentan Piper, Nani y León. Pues vamos a ver, porque llega la cabecita de Nani, va a darse un paseíto para cargarse al máximo. Y amigo Brock, ¡no! Sigue buscando y al final no encuentra más que la valla. Y esto es oportunidad desperdiciada, 2-5 en cualquier caso, ventaja ahora mismo para el equipo de Renegados, que tiene algo encerrado al equipo de KGP, pero con ese Brock pueden llegar a volver a controlar la zona. Squeak, vamos a ver qué tal funciona, porque recibía un cambio de balances muy potente, pero de momento no le está saliendo del todo bien. Veremos, porque tenemos una ventaja de 4 estrellas, falta un minuto, viene la cabeza de la Nani, viene, ¿a dónde va? 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 Y le recibe Parzival, linda kill por parte de Mote, 2 estrellas a 4, ay, 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 Renegado, que está haciendo interesantísimo con esta composición. Viene la misilidad por parte de León, en búsqueda de Parzival nuevamente, pero aún así que viene Rivamar, no lo estamos viendo en la parte superior, a ver si el Quick, ay, Renegado se está haciendo muy superior, muy, pero muy superior. No, y tienes ahí a Peca con 7 estrellas que está moviéndose por donde quiere.
Vamos a ver, Sky con el Squeak, que no está sacando todo el partido. Y Doritos, que está siendo la pesadilla de Parzival. Tiene que rotar el Surge, pero también podría llegar a morir. Sky acaba de caer. Surge se queda muy tocado. Le estaba buscando la cabecita. Doritos acaba también con él. Se tira la invisibilidad para cambiar de arbusto. Va a sorprender todavía Parzival. Una más, aunque sea. Otra kill más. 14 a 27. Esto es victoria y partido para el equipo de Renegados. Ay, 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 Renegados mostrando su nivel, mostrando el poderío versus KGP, que empieza con el pie izquierdo. Ahí están viendo en pantalla 3 a 0 con esta linda gráfica nueva que tenemos en lo que sería esta Queso Cup, Álvaro. Y vamos a ver en cualquier momento cuál ha sido la gran jugada de este enfrentamiento. Sí, tenemos que ver cuál ha sido el play of the game, porque es un partido que ha sido corto si lo comparamos con el primero. Solo ha habido 3 sets, pero yo creo que ha sido interesante. Interesante sobre todo por los picks, los brawlers que ha elegido el equipo de Renegados. Así que vamos a ver en cuál de los modos de juego nos vamos a recrear con esta play of the game y con esta, pues bueno, la jugada destacada de este partido. Veremos cuál ha sido la play of the game. Veremos dónde. A ver si. Ah, dónde Jubileus ha tirado y ha hecho una. No, fue un pase con ulti y un bolito hermoso de Jubi. Pensaba que había sido la casi triple kill de Ledgar, pero aún así fue donde se llevaron a todos de la banda de la derecha, dándole un pase hermoso con ulti y pudo llegar a concretar el golito Ledgar y poniéndole, creo que fue el punto para set, ¿no? Si no me estoy equivocando. Sí, era un punto de set y era, pues bueno, al final un contraataque rápido, ¿no? Porque con las ultimates de Ledgar parece que no, pero como las va ciclando rápido, pues consigue saltar, recibir el pase, claro, y poder chutar a gol. Bueno, en cualquier caso, podríamos haber elegido cualquiera, o sea, quiero decir, Renegados en el día, sí, de hoy, sí, ha ganado hasta con Shelly, así que ya que no les queda por hacer. Siguiente partido, el que vamos a tener a continuación, a Felion Esports, que se enfrentará a For The Win. Vamos a ver cuál de los dos equipos se lleva la victoria. Será en 3 minutos. Por favor, que no se me mueva nadie, que enseguida volvemos con más Brawl Stars de Latinoamérica.